También hacemos un...
para compartir de estos 15 años. Así que en este momento, la madre de la quinceañera va a dar unas palabras de bienvenida. Así que le hacemos un llamado a Angélica Hernández. Familiares, amigos y todos los chambelanes y damas por acompañarme esta noche. Violeta, como una, es tiempo.
Ahora continuamos a proceder con el anillo.
que se lo agregará su abuelo. Él le pondrá su anillo como un recuerdo de esta noche especial, como un recuerdo de esta etapa de sus 15 años, un accesorio que queda para toda su vida. Los aplausos y nuevamente felicidades a esta hermosa princesa. Y ahora toca el momento de la corona, en donde su orgullosa madre también tendrá el honor de imponerle la corona a su muchachita, a su muchachona que hoy celebra sus 15 años. ¡Felicidades! Muchas felicidades para sus padres, José Luis Canaca, Angélica Hernández y toda la familia que hoy están celebrando los 15 años a esta hermosa princesa. En este momento se hará la entrega de la muñeca. Pues el significado es de que ya deja de jugar con muñecas porque comienza una nueva etapa en su vida y le deja también el obsequio a otra niña más pequeña. Aunque yo a los 15 años siempre seguía jugando con muñecas, así que eso no significa que no la seguirá usando, pero es un símbolo muy especial que se hace en estas bonitas ceremonias de 15 años. Así que le hará la entrega a su prima Mabel, que se muchas felicidades. El abrazo. Chicas que hoy están formando parte del cortejo.